Hola, sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo de Noticias al Día. Ya es fin de semana y a continuación le vamos a dar a conocer lo último que se ha venido generando en las últimas horas. Quédese con nosotros, esto es Noticias al Día. Realizarás esa caminata con motivo de la lucha contra el cáncer de la mujer. El lunes 19 de octubre es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, por lo que la Secretaría de Salud de Tlaxcala, a través de la Coordinación Estatal del Programa de Cáncer de la Mujer, realizará un acto conmemorativo en la comunidad de Santa Anita Huiloac, municipio de Apizaco. La coordinadora estatal del programa, Laura Cano Prado, destacó que esta actividad estará acompañada de programas como planificación familiar, salud materna y bucal, prevención de violencia y equidad de género, consulta general y detección de cáncer de mama y Papanicolaou. Vamos a realizar una caminata en la comunidad de Huiloac, es perteneciente al municipio de Apizaco. La caminata inicia a 10:30 de la mañana aproximadamente, partiendo del centro de salud hacia el parque. ¿Sí? Estamos invitando a todas las mujeres y hombres que deseen participar, todas las familias que quieran sumarse a esta lucha muy sensible contra el cáncer de la mujer y específicamente el cáncer de mama, a que asistan al evento. ¿Sí? Va a ser un evento muy importante, ya que después de la caminata y después del acto protocolario, se llevará a cabo una jornada de atención médica integral de todos los servicios que tiene la Secretaría de Salud a su disposición. A lo largo del año se realizan actividades de diagnóstico. Sin embargo, en el mes de sensibilización de la lucha contra el cáncer de mama, se intensifican las acciones de difusión sobre factores de riesgo, así como para la detección oportuna. Uno de los factores bien importantes, independientemente de la herencia, si uno tiene familiares con cáncer, pues son los estilos de vida. El estilo de vida es fundamental para preservar la salud y sobre todo prevenir enfermedades. El tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad son factores que sí se están viendo directamente relacionados con el cáncer de mama. Aunado a esto, la lactancia materna es un factor protector muy importante en la prevención del cáncer. La coordinadora estatal puntualizó que a través de todos los centros de salud de la CESA se llevan a cabo autoexploraciones clínicas. En tanto, los nosocomios de Calpulalpan y Huamantla cuentan con mastógrafos. Además, en la Unidad Médica de Especialidad para la Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama se brinda el servicio de ultrasonido y mastografías para garantizar a las mujeres del estado la preservación de la salud mediante el diagnóstico a tiempo. Todos los centros de salud cuentan con médicos y enfermeras capacitados que les pueden orientar en cómo realizarse la exploración clínica de mama. La exploración debe ser de manera mensual en sus casas, tienen que aprender cómo tocarse y sobre todo identificar cuando algo no está bien. La UNAM de DICAM pone a su disposición una línea telefónica en donde pueden hablar y expresar las necesidades, como comentábamos. Si hay alguna discapacidad, nosotros podemos dar todas las facilidades para que sean atendidas todas las mujeres que así lo requieran. El número de teléfono es con la 246-41-502-65. ¿No? Ahí estamos a sus órdenes, o bien en la carretera San Matías Tepetomatitlán, en el área de hospitales. Ahí estamos a sus órdenes de 8 a 4 de la mañana. Laura Cano Prado invitó a las mujeres a perder el miedo a tocarse para identificar condiciones anormales en la zona de la glándula mamaria y acudir al sector salud para realizarse los estudios médicos de detección. Presenta ITJ Tlaxcala campaña Conduce por tu vida. Este 15 de octubre, el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud arrancó con la campaña Conduce tu vida en el Colegio de Bachilleres Plantel 1 de la capital del estado. En el marco del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el titular Néstor Flores Hernández explicó esta acción. Donde existen diversas actividades que haremos alrededor del municipio de Tlaxcala, y entre ellas dos actividades de intervención escolar que tendrán hoy aquí y mañana en el CBETIS 3.
que está en la Loma Xicoténcatl. Y bueno, pues hemos invitado a diferentes instituciones gubernamentales y de asociaciones civiles también que nos están ayudando, y por ejemplo otras como la Cruz Roja, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, en fin, de diversas instituciones que nos puedan comentar a los jóvenes los diferentes riesgos que se asumen o que deberían asumirse cuando se ingieren bebidas alcohólicas. Pues bueno, pues es un ejercicio que tendrá actividades lúdicas. En el marco de esta campaña se desarrollarán conciertos musicales, así como una medida que se desarrolló en años pasados, visitarán los antros para invitar a los jóvenes a no conducir bajo los efectos del alcohol. Estamos ahorita atendiendo a los quintos semestres, a los últimos semestres de esta preparatoria, y en el festival encontrarán que bueno, pues ellos ya pueden empezar a ya están algunos tienen mayoría de edad, ya algunos tienen pues la facilidad de consumir bebidas alcohólicas y también de empezar a conducir, ¿no? Entonces es algo que nos permitirá mucho concientizar y también pues brindar un poco de tranquilidad a los padres de familia, que bueno, pues el gobierno de manera transversal y que por supuesto, como lo ha demostrado el gobernador Mariano González Arur, tratamos de contribuir directamente con la tranquilidad de la familia, ¿no? Que decirle a los jóvenes que bueno, pues nada puede ser igual después de un accidente para ellos o para terceros. En el colegio se instalaron diversos módulos de información de diferentes instituciones gubernamentales en temas como sexualidad, alcoholismo y drogadicción. Además, la Policía Estatal impartió un curso de reflexión ante estas situaciones. Es en el Programa Nacional de la Violencia y la Delincuencia, y bueno, pues muy contentos hoy con la participación de este plantel y de todas las instituciones, y también de que podamos acercar un poquito al tema policíaco, ¿no? Que el tema de vinculación entre la policía y la ciudadanía pueda tener diálogo, pueda explicar cuáles son las situaciones y cómo es que ellos están normados para actuar y preservar el Estado de Derecho en la capital del Estado. Por otro lado, le comentamos que benefician a productores tlaxcaltecas con programa de Zagarpa. Como parte del programa de apoyo a la agricultura, la delegación en Tlaxcala de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la fecha registra una entrega del 94% en los apoyos del ProAgro Productivo. Dicho componente, al cual le fue asignado este año un recurso de 170 millones de pesos. En entrevista, Jaime Garza Elizondo, delegado de Zagarpa en Tlaxcala, señaló que esto se traduce en un promedio de 165 millones de pesos entregados en lo que va del año. Es un componente, un programa que da una derrama de 170 millones de pesos para los productores de Tlaxcala. Tenemos ya pagado, o sea que los productores ya lo tienen vía su tarjeta electrónica, 165 millones erogados. Con esto estamos hablando que es un avance del ProAgro Productivo de un 94%. Marcel Elizondo informó que a la fecha han recibido el recurso a más de 35 mil productores y se espera que en breve se cubra con el monto de apoyo al resto de los beneficiarios. Con estos 170 millones estamos hablando que se apoyan a unos 45 mil productores. Del avance que ya presentan, ¿cuántos ya han recibido? Estamos hablando de un 94%. Se pudiera hablar que estamos ya apoyando arriba de los 35 mil productores. Mientras que a quienes ya han recibido el recurso, los exhortó a que cumplan con la documentación que revele ¿en qué fue destinado el apoyo asignado? Las personas que ya recibieron el apoyo del ProAgro pasen a las oficinas de los distritos, a las oficinas del CADER, para que puedan hacer la constatación del uso que hicieron del recurso recibido, para con eso ya nosotros concluir y sobre todo que cumplan ese requisito, porque es imprescindible que nos lo hagan llegar. Señaló que llevar al corriente los trámites le permite que al siguiente año puedan resultar beneficiados con el ProAgro Productivo. En otra más de nuestras notas, cambiando de zona, ahora dentro de lo regional, auxiliar de Huayatzacoalco pide reforzar seguridad a edil texmeluquense.
Debido al incremento de la incidencia delictiva en la Junta Auxiliar de Santa Catarina, Huayatzacoalco, el edil subalterno Rodolfo Soto Arana pidió al Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, encabezado por Rafael Núñez, se incrementen las medidas de seguridad. El presidente auxiliar lamentó que únicamente disponen de una patrulla para rondines de vigilancia misma, que se encuentra en pésimo estado, por lo que continuamente se encuentra en el taller, además de carecer de recursos para abastecerla de gasolina. Dicha situación ha impedido las labores preventivas de los policías en la comunidad, lo que ha derivado en el registro de al menos un asalto diario, por lo que consideró que la situación de inseguridad en Huayatzacoalco es grave, por lo que Soto Arana urgió al municipio Rafael Núñez a agilizar la contratación de elementos municipales, pues advirtió que de no ser así, los pobladores podrían tomar justicia por su propia mano, tal como se ha visto en diferentes comunidades, no solamente a nivel estado, sino a nivel nacional. Por otro lado, arrollan a masculino en Tianguismanalco. Tras ser arrollado por el conductor de un vehículo que logró darse a la fuga, un hombre de 45 años de edad perdió la vida en la comunidad de San Jerónimo Tianguismanalco, hasta donde arribó el agente del Ministerio Público de Texmelucan para levantar el cadáver. La víctima fue identificada como Ismael Cante Martínez y su deceso ocurrió poco antes de la medianoche, cuando automovilistas que circulaban sobre la carretera federal Puebla-México reportaron el accidente a los cuerpos de emergencia, por lo que arribaron paramédicos y elementos de la policía municipal, aunque lamentablemente, el sujeto ya no presentaba signos vitales. Por otro lado, en otra más de nuestras notas, ya para ir cerrando este bloque, detienen en Texmelucan a mujer que transportaba tortugas en maletas. De acuerdo a la nota publicada por Notimex, la Comisión Nacional de Seguridad dio a conocer que la detención de una fémina ocurrió durante la revisión preventiva que los agentes realizaron a un vehículo de pasajeros en la caseta de cobro del municipio de Texmelucan, en el kilómetro 96 más 600, localizando dos maletas cuyo interior se encontraba relleno de goma espuma que cubría un total de 45 tortugas. Sin embargo, la mujer procedente de Veracruz no logró acreditar los permisos requeridos para la posesión y traslado de la especie, siendo puesta a disposición del agente del Ministerio Público de Cholula por infringir la norma oficial mexicana sobre protección de tortugas en peligro de extinción. Pues ahí está lo acontecido durante este día, este viernes, en pues esta caseta de cobro ubicada allá en San Martín Texmelucan. Lo invitamos a que nos siga acompañando, vamos a una breve pausa, ya lo sabe, regresamos muy pronto con pues lo que es el segundo bloque, con la información referente a algunos de los municipios del Distrito 8. Vamos, hazlo. Rápido, nadie te está viendo. Tienes que, si quieres estar con nosotros. El otro también. Hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien. Muy bien. La honestidad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Carrera del año y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero a veces suceden cosas que uno no puede explicar. Cuando veo a otro con menos que yo, cosas que son más importantes que ganar. Recuerdo quién ganó la carrera aquel día. Es muy importante. Pero nunca olvidaré cómo me sentí.
Incluyamos a otros. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Estamos de vuelta y continuamos con este segundo bloque dentro de este espacio informativo de Noticias al Día. Dentro de la información correspondiente al Distrito 8, dan inicio a Diplomado en Seguridad Pública y Política Criminal en San Andrés Cholula. Leoncio Paisano Arias, presidente municipal de San Andrés Cholula, durante el inicio del Diplomado en Seguridad Pública y Política Criminal, precisó que para lograrlo se diseñó e implementó estrategias, programas y proyectos municipales que, enmarcados en metas e indicadores dentro de la arquitectura jurídica, el Sistema de Planación Democrática para el Desarrollo y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ha permitido en menos de 2 años reducir la incidencia delictiva y prevenir la comisión de delitos, lograr la modernización e incremento de infraestructura de prevención y reacción, así como el fortalecimiento del capital humano mediante la profesionalización del estado de fuerza, tanto en San Andrés Cholula como de otros municipios y estados circunvecinos, entre otros puntos. Asimismo, resaltó que estas acciones son gracias a un esfuerzo sin precedentes del gobierno municipal sanandreseño, que con voluntad, vocación de servicio, se logró conjuntar a ponentes locales, estatales y nacionales, tanto particulares como de prestigiosas instituciones educativas y dependencias de gobierno. Por otro lado, dentro de además de la información de aquella zona, aquel municipio, buscan construir 100 viviendas para migrantes sanandreseños. La directora de Migración, Mariana Reyes Tolentino, dio a conocer que a través del programa piloto denominado Vivienda para Migrantes, que corre a cargo del gobierno federal y estatal, se planean construir 100 viviendas de 40 metros cuadrados, cuyos candidatos para obtener este beneficio tendrán que ser oriundos de San Andrés, así como tener una familia migrante en los Estados Unidos y contar con un terreno de 7 por 11 metros. Reyes Tolentino expuso que la convocatoria aún está abierta y finaliza el 25 de octubre, recalcando que las casas serán entregadas a los familiares aproximadamente en el mes de abril del siguiente año y se buscará una segunda fase en la que los beneficiarios únicamente tendrán que invertir 30 mil pesos del total de la vivienda, que asciende a los 140 mil pesos. Y de esta nota de este municipio nos vamos a otro, y es que promueven la actividad física en los abuelitos de Domingo Arenas. Este viernes el grupo gerontológico La Alegría de Vivir del municipio de Domingo Arenas, a cargo de Ana Rosa Meneses, coordinadora de salud del sistema municipal DIF, que encabeza María del Carmen Rodríguez Vega, con apoyo del personal de Unidad Básica de Rehabilitación UBR, llevó a cabo una serie de actividades físicas en la explanada municipal. Al respecto, Sandra Briones, fisioterapeuta de la UBR, enfatizó que la actividad física con las personas de la tercera edad se realiza con la finalidad de que se mantengan activos, ya que con el paso del tiempo el cuerpo se va deteriorando, por lo cual invitó a las personas a que no solamente se ejerciten durante las sesiones que se tienen, sino todos los días sin necesidad de que realicen actividades forzadas. Mientras que Ana Rosa Meneses informó que en esta ocasión fueron cerca de 80 los abuelitos quienes asistieron, dando a conocer que la próxima reunión será el viernes 13 de noviembre a las 10 de la mañana. Bueno, mi nombre es Sandra Pamela León Briones, soy licenciada en terapia física y trabajo en la UBR. Y el día de hoy realizamos una activación física con unas personas de la tercera edad de aquí de Domingo Arenas, con el fin de, obviamente, mantenerlos en actividad, porque sabemos que el cuerpo se va deteriorando conforme las actividades que hacemos a diario. Y pues recordemos que el cuerpo es como una maquinita, ¿no? Si no la utilizamos, obviamente se oxida, deja de trabajar y pues obviamente después no pueden caminar, no pueden moverse y demás. Entonces nuestra función pues es mantenerlos en bastante actividad todos los días. Bueno, que no solamente lo hagan en el día que tienen las sesiones con nosotros, sino que realmente lo puedan hacer diario. No hace falta que tengan actividades forzadas, simplemente con el hecho de caminar por lo menos unos 10 minutitos, y eso les permitirá mantenerse, yo creo que unos añitos más, sin necesidad de que tengan problemas o dolores musculares, dolores articulares y cuestiones por el estilo. Por otro lado, María del Carmen Rodríguez Vega, presidenta del CEMEDIF, destacó que por los fríos que se han comenzado a sentir, se les hizo entrega de cobijas a los abuelitos presentes y adelantó que en próximos días también estarán entregando este tipo de apoyos a las personas más vulnerables de la colonia de Chahuac. Se entregaron aproximadamente 80 cobijas, esto fue con la finalidad de apoyar a nuestros abuelitos ahorita en la época invernal porque está haciendo un poquito de frío.
Entonces, pues aprovechemos que tuvimos la reunión del grupo gerontológico y aprovechamos para darles sus cobijitas. Que bueno, lo que nosotros podemos hacer por ellos, en este caso ahorita entregarles algunas cobijas con las que contamos y unos chalequitos, lo vamos a estar haciendo, los vamos a estar apoyando para que pasen menos fríos, porque para nosotros son muy importantes y queremos apoyarlos. Yo creo que la próxima semana vamos a estar visitando a las personas de Chahuac, al igual se les van a entregar cobijas a las personas más vulnerables de la colonia. Pues ahí algunas de las imágenes de esta entrega de apoyos durante esta reunión del grupo gerontológico La Alegría de Vivir allá en Domingo Arenas. Por otro lado, cambiamos a otro de los municipios y es que autoridades de Huejotzingo inician obra en el preescolar Berta von Glumer. Este jueves 15 de octubre, autoridades del municipio de Huejotzingo, encabezadas por Carlos Alberto Morales Álvarez, acompañados por autoridades escolares y padres de familia, dieron el banderazo de inicio a la construcción de la barda perimetral del preescolar Berta von Glumer, que se ubica en el tercer barrio de la cabecera municipal, con una inversión de 406,109 pesos. Esta barda perimetral tendrá un costo de poquito más de 400,000 pesos. Es completa al 100% la construcción de la barda perimetral del jardín de niños Berta von Glumer. Al mismo tiempo agradezco la confianza del comité anterior, del comité actual, del comité de padres de familia, del comité de obra, también aquí el comité de obra que está presente. También me parece que ahora en las escuelas hay un comité de participación social, aprovecho la presencia de los medios de comunicación, que el día de hoy pues hay mucha presencia de los medios y que nos da la oportunidad de que se dé a conocer. Aquí me acompaña el cabildo del municipio de Huejotzingo, las dos regidoras y el regidor que ya fueron presentados, y que ellos forman parte importante de que estas obras se vayan aprobando mes a mes, semana a semana, año con año, para el beneficio de las escuelas del municipio de Huejotzingo. Yo quiero decirles que hay alrededor de 83 escuelas que atender. Se han atendido poco más de 20 escuelas del municipio. Yo calculo que en este año aproximadamente se han atendido otras 10 escuelas del municipio, y estamos hablando que entre el año 2014 y el año 2015 vamos a estar atendiendo alrededor de 30 escuelas con acciones u obras directamente. En ese sentido, pues me pongo a su disposición. Sé que tienen otras necesidades, como bien lo comenta la directora. Poco a poco vamos a tratar de cumplir con satisfacer las necesidades de la educación, porque la educación es el único camino. La educación es el camino para que podamos realmente progresar, para que podamos realmente ser libres, como lo decía el Benemérito de las Américas. Ya para ir finalizando y recordarles una de las notas que les habíamos presentado en nuestra emisión anterior, en una de las emisiones anteriores, y que tiene que ver también precisamente con este municipio de Huejotzingo, les recordamos que este fin de semana estarán presentando en la explanada municipal el espectáculo de arte circense, Luces del Carnaval. El próximo fin de semana continuará la muestra de artesanal, la muestra de estos artesanos del Carnaval de Huejotzingo, pero además también tendremos en este escenario de la Plaza de Armas Fray Juan de Alameda nuevamente el espectáculo Luces del Carnaval, este espectáculo que nos presenta la compañía de arte circense Circo de Mente y que es musicalizada en vivo por la banda Tierra Mojada. Así que los invitamos para que nuevamente estén con nosotros el próximo fin de semana, 17 y 18 de octubre, para presenciar este maravilloso espectáculo de arte circense inspirado en el carnaval y musicalizado por una de las bandas, pues, aunque no son de Huejotzingo, pero ya se han convertido en una banda muy emblemática de la música del carnaval de Huejotzingo, como lo es la banda Tierra Mojada, que va a estar musicalizando en vivo este maravilloso espectáculo de arte circense. Viene con acróbatas, con pirotecnia en frío, y que es una reinterpretación que hacen estos maravillosos artistas de arte circense
de esta maravillosa fiesta que es nuestro carnaval. Así que los invitamos para que nos acompañen el próximo sábado 17 y domingo 18 de octubre a las 8:30 de la noche en esta Plaza de Armas para presenciar este maravilloso espectáculo. Con esta última información referente a lo que es el carnaval de Huejotzingo y que por supuesto específicamente es parte de las festividades culturales del carnaval de Huejotzingo que realiza en concreto el ayuntamiento que encabeza Carlos Alberto Morales Álvarez, es como finalizamos nuestra emisión, este segundo bloque de información dentro de este espacio de noticias al día. Nosotros nos vamos, ya lo sabe, no lo olvide, no sin antes darles a conocer el video del día. Este fue nuestro video del día, esperando haya sido de su agrado y bueno, dentro de las siguientes emisiones también les estaremos dando a conocer pues este tipo de videos, más o menos dentro de lo que es este tipo, esta línea, que bueno, pues desde la semana anterior les hemos venido presentando, así es que pues esperemos por ahí también si ustedes tienen algún comentario al respecto o nos quieren hacer llegar también, por qué no, ahí algún video que lo podemos presentar dentro de este informativo, pues háganoslo llegar al 2225 486660 o a través de nuestras redes sociales, que ya lo saben, nos pueden encontrar principalmente en YouTube y Facebook como Garco Producciones. Además, no olvide visitar www.garcoproducciones.tk para que conozca un poco más de la información que se registra en la región, principalmente dentro de lo que son algunos de los municipios del Distrito 8 y por supuesto también algunas otras notas que se generan o que generan, mejor dicho, algunos otros medios informativos, medios impresos, tales, pues, o, bueno, principalmente dentro de lo que es el estado de Puebla. Así es que lo invitamos a que visite nuestra página y por supuesto también las redes sociales. De esta manera nos despedimos, deseándoles tengan un excelente fin de semana, y por supuesto recordándoles ahí para que aprovechen las diferentes festividades, los diferentes eventos que se realizan en los lugares cercanos a donde ustedes se encuentran o exclusivamente dentro de lo que es su municipio, su lugar, el lugar en donde se ubican, para que bueno, pues ahí puedan disfrutar de los diferentes eventos, festivales, actividades que se llegan a realizar. Mi nombre es Omar García, lo esperamos aquí en nuestra siguiente emisión el próximo lunes alrededor de las 9 de la noche. Pásela muy bien, que tenga excelente fin de semana. Gracias por el favor de su atención.